homicidios, quiénes son los que están dando las órdenes. Indudablemente esto está relacionado con la necesidad de imponer a sangre y fuego los megaproyectos, el Tren Maya, el Istmo de Tehuantepec, el proyecto integral Morelos. Ellos quieren pueblos sumisos que acaten las órdenes del crimen organizado, que es otra corporación capitalista más. En Europa, en Estados Unidos, aquí en la República, este día se está dando la protesta contra esta militarización. Y le decimos al gobierno de la Cuarta Transformación que no vamos a dejar de resistir, que estamos en contra del capitalismo, que aquí está la izquierda social, la que resiste, la que protesta, la que no se humilla, la que no acepta hincarse para actividades como la que están realizando. Por eso, compañeras y compañeros de los pueblos indígenas que nos están dando la pauta, que nos están indicando el camino, estamos aquí para resistir y para protestar. ¡Viva el EZLN! ¡Viva! ¡Viva los pueblos indígenas! ¡Viva! ¡Viva el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno! ¡Viva! Como ya lo dijo el compañero Gilberto, queremos recordarles que el día de hoy, en al menos 9 países y en varios estados de la República, se van a estar llevando a cabo por lo menos 34 acciones de solidaridad con el EZLN y con el Congreso Nacional Indígena. Que quede claro que la lucha del zapatismo ha impactado a todo el mundo. Que quede claro que la lucha del EZLN sigue resonando por todos los rincones de este planeta. Que quede claro que el zapatismo es la esperanza para un mundo fuera del capitalismo. A continuación, queremos darle la palabra a dos compañeras solidarias que siempre han estado también y con su digna lucha nos han enseñado también el camino de la resistencia. La compañera Araceli y la compañera María Herrera. Este es un provocador. Vamos a escuchar a las compañeras María Herrera y Araceli. Sin embargo, ahora entiendo perfectamente
lo que estamos haciendo todos, un frente común, hermanarnos en el dolor, en el sufrimiento, pero también en la lucha. Quiero decirles que en el Movimiento por la Paz y Justicia y Dignidad me enseñaron a luchar, me enseñaron a caminar, me enseñaron a exigir, me enseñaron a protestar. Y estas protestas han sido hasta la fecha protestas de dignidad, pidiendo respeto, pidiendo justicia, pidiendo ser escuchados. Recuerdo perfectamente bien cuando estuvimos en la Casa del Castillo y estuvo ahí el presidente, la hora presidente, López Obrador, cuando se decía y nos quejábamos todos de la situación que estábamos viviendo como mexicanos, y él dijo: a mí no me metan en ese costal, yo no voy a caer en ese costal. Sin embargo, ahorita, con mucha tristeza y mucho dolor, le digo al señor presidente: solito se está metiendo en ese costal. En ese costal, en el cual sus gobiernos son temores, pues gobernaron con tanta impunidad, sin reconocer los problemas de los mexicanos. Ahorita le pido que nos escuchen, que nos atiendan todas y cada una de las peticiones que estamos haciendo aquí. Estoy unida a todos los esfuerzos. Y me va a ver en todos los marcos, y me va a ver unida a todos los colectivos que están luchando por la paz, por la justicia. Voy a estar aquí presente. Y quiero decirles a todos ustedes que estas luchas tan dignas tienen que seguir adelante. Tengo mis 4 hijos desaparecidos. Hasta hoy día no he tenido una respuesta de qué pasó con ellos. ¿Dónde están? En este grito de dolor que sale de lo más profundo de mi corazón y de esta exigencia, la hago en nombre de todas las madres, de todas mis compañeras y de toda la gente que, repito, tiene una silla vacía en su casa. Esta situación, hasta la fecha, no ha tenido ninguna solución. Supuestamente se están organizando. Y estamos pendientes y estamos esperando una respuesta con firmeza. Pero no hemos dejado de luchar, no hemos dejado de buscar, no hemos dejado de exigir justicia, no hemos dejado, sobre todo, de ir a hacer el trabajo que al gobierno le corresponde, esperando que, de nuevo, que se pongan las pilas y que hagan su trabajo. Hemos visto con satisfacción que nos han acompañado, pero no es nada más el acompañar, es el resolver todas y cada una de estas situaciones que ameritan atención, ¿sí? Y decirles que aquí la compañera, que voy a pasar ahorita el micrófono, tiene la misma situación horrenda. Ella afortunadamente encontró a su hijo. Tiene un espacio donde decir: aquí está. Y que es esto lo que estamos buscando miles y miles de madres mexicanas, de familiares, que estamos buscando a nuestros hijos desaparecidos. No queremos que esto siga. Y decirle al señor presidente que todos estos megaproyectos de muerte que están avalando, porque no ha habido una respuesta firme, no ha habido una negativa, para decirles a toda esta gente que viene del extranjero a implantar este sistema de muerte aquí en nuestro México, queremos decirle que ya se llegó el no circula, que todos esos megaproyectos ya no van a circular en nuestro México. Estamos dispuestos a defender la vida, a defender la naturaleza, y si el no circula lo pusieron para no contaminar, para evitar contaminar, queremos decirle que todos esos megaproyectos nos van a contaminar, nos están contaminando y no los queremos. Y decirles a todos ustedes que en medio de este dolor, en medio de este sufrimiento, sigo acompañando a todas las luchas,
sigo acompañando a todas estas personas que están defendiendo todos nuestros derechos, porque estos derechos son de todos y esta lucha es de toda la sociedad. Y decirles a todos ustedes y a toda la sociedad en general que todo lo que nosotros hemos venido haciendo respecto a la exigencia de nuestros hijos es para ustedes, para toda la sociedad. No queremos más desaparecidos, no queremos más sillas vacías en los hogares, no queremos más sufrimiento, más dolor, porque no se puede vivir con esto. Y decirle al señor presidente, va a seguir caminando, pisoteando nuestros cadáveres, porque eso es lo que han hecho nuestros gobiernos anteriores, pasar por encima de todos los mexicanos. Queremos que den una respuesta a esta incógnita. No queremos que esto siga pasando. Muchísimas gracias por escuchar. Cuando empezó a gestionarse esta red de apoyo por todas partes, en apoyo a la digna lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, me encontraba de ese lado, del lado donde hoy están muchos y muchas de ustedes, del lado que yo llamo de la solidaridad y del cariño. Y de pronto, un día, uno encuentra una noticia que no solo lo estremece, sino que también nos obliga a reflexionar, a tratar de entender y tomar decisiones de manera rápida, de manera contundente. Entonces nos encontramos de este lado y nos encontramos apelando a esa solidaridad y a ese cariño que es el que nos permite seguir en pie, que es el que nos permite contar con estos espacios de por sí reparadores. Quiero decirles también que, como he dicho mucho, el día de hoy no deberíamos estar aquí. Ni ustedes ni nosotras deberíamos estar aquí. Nosotras y nosotros deberíamos estar con nuestros familiares, deberíamos estar haciendo nuestras labores, deberíamos estar saliendo a trabajar, deberíamos estar en las aulas, deberíamos estar frente a un grupo de jóvenes o de niños haciendo nuestra labor. Deberíamos estar en el transporte público rumbo a alguna parte. No deberíamos estar aquí indignadas e indignados. Y no deberíamos estar apelando a las personas que se encuentran tras esas puertas, tras esos muros. De ninguna manera. El día de hoy no quiero hablarles a ellos ni a ellas. El día de hoy quiero hablarles a ustedes. El día de hoy quiero hablarle a esta sociedad civil, a este grupo de hombres y mujeres. Quiero hablarles a ustedes y decirles que si bien están viendo el rostro del dolor, de la rabia, están escuchando nuestras palabras, también están viendo el rostro de la dignidad.
hemos decidido, y hablo de mi persona y de algunas personas que nos acompañan de manera muy cercana, algunas otras que se suman porque están también en otras luchas, de pronto hemos decidido que vamos a entrar a jugar en sus canchas, que no nos vamos a mantener en las periferias, no nos vamos a mantener en el margen. Hemos decidido que vamos a pelear y que la lucha que vamos a dar también va a ser en sus cuarteles, también va a ser en sus espacios que son nuestros. Porque cada palmo de estas calles, de estas explanadas, de estos espacios son públicos, son nuestros. Que no se les olvide que el estar detrás de esos muros, de esas puertas, es temporal. El estar nuestro en las calles pareciera que no tiene fin, pareciera que es interminable, pero créanme, es el lugar más digno donde podemos estar cuando no nos dejan ya estar en nuestras casas, en nuestras aulas, en nuestros lugares de trabajo. El lugar más digno para estar son las calles. Eso es lo que no nos pueden arrebatar. La forma más digna de estar y de estar por ellas y por ellos que en este momento no están presentes, pero que estamos y seguimos luchando porque hasta encontrarlos vamos a parar, hasta encontrarlos. Porque cuando la muerte, en los casos de homicidios o feminicidios, cuando la muerte sirve para engendrar vida, entonces vale la pena salir, vale la pena tomarse de las manos, vale la pena gritar, y entonces nuestra voz no se cansa, y entonces nuestros pasos avanzan, no retroceden. Entonces nos encontramos con otras y otros, iguales a nosotras y a nosotros, que también no deberían estar, pero están, pero estamos. Y salimos a hablar, y nos escuchamos, y nos miramos, y nos reconocemos. Y cada que eso ocurre, aquí atrás tiemblan, aquí adentro tiemblan. Pero no es eso lo que queremos. Porque esto que hacemos no lo hacemos para ellos, ni contra ellos, lo hacemos para nosotros, lo hacemos para un sistema de opresión y de muerte que ellos representan temporalmente, pero que está allí, que la única manera de derribarlo es justo enfrentándolo. Entonces, aunque no deberíamos estar el día de hoy aquí, estamos. Y estamos porque hemos decidido estar, porque nadie nos ha obligado. Queremos estar porque queremos encontrarles, porque queremos obtener justicia, porque queremos decir no, porque queremos decir basta, porque queremos decir que estamos vivos y vivas y así nos queremos, porque queremos decir que este mundo podemos transformarlo hacia otro mejor y que aquí están nuestras manos y aquí está nuestra voz y aquí están nuestros oídos atentos y aquí está nuestra voz para decirle al compañero y a la compañera: no, compañeros, no, compañeras, no estamos solas, no estamos solos. Para decirles que ni una más, que ni uno más, que queremos justicia, pero queremos nosotros decirles cómo queremos esa justicia, cómo la entendemos, cómo la interiorizamos, cómo nos es significativa, porque de otra manera no lo será nunca.
entonces es cuando nos encontramos y entonces es cuando hay, a pesar de todo el dolor y la rabia, también mucha alegría al no sabernos solas y solos, al saber que a todo lo largo y ancho del país, aunque hay dolor, también hay esperanza, y la esperanza la construimos nosotras y nosotros. No es un término sin sentido, sino que no es un sentido para la vida, el sabernos acompañadas y acompañados, el exigir justicia, el decir que nunca más un México sin nosotras y sin nosotros, porque nosotras y nosotros somos las que le damos vida. Porque nosotras y nosotros, al tomarnos de las manos, lo que hacemos es poner ejemplo de rebeldía, de lucha y de dignidad, que la tenemos y la tenemos tanta. Muchísimas gracias. Buenos días, compañeros y compañeras. Porque viva se los llevaron. ¡Viva los queremos! Porque viva se las llevaron. ¡Viva los queremos! Por último, vamos a darle la palabra a nuestros compañeros de Oaxaca que están acá con nosotros. Y luego vayan preparando sus aviones para hacer el lanzamiento. Buenos días, compañeras y compañeros. Organizados el día de hoy para denunciar lo que está ocurriendo con la militarización del territorio zapatista. Nosotros venimos desde la región del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, organizados dentro del Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno. Hoy queremos hacer la denuncia, así como lo es la militarización hoy en día del territorio zapatista, de la militarización de la región del Istmo de Tehuantepec, para poder llevar a cabo este megaproyecto, hoy llamado Programa de Desarrollo para el Istmo de Tehuantepec, que está promoviendo el nuevo gobierno federal, y que no es más que el mismo refrito cerillista del 94, que pretende poner en riesgo no solamente la integridad de los pueblos indígenas de la región del Istmo, sino todos los estados que conforman el Istmo de Tehuantepec, y en sí, la soberanía nacional. Este megaproyecto, como se le conoce popularmente como megaproyecto del Istmo, no solamente es un tren, como se ha dicho, es todo un corredor interoceánico multimodal que pretende la construcción de este tren de carga de alta velocidad, paralelamente una mega autopista para el tránsito de mercancías, y en toda esta franja que pretenden usar principalmente para transporte de mercancías, quieren instalar toda una serie de maquilas ensambladoras e industriales para poder hacer del Istmo de Tehuantepec la frontera sur que tanto anhela Trump. Este megaproyecto del Istmo no es nuevo, como repito, fue públicamente, se empezó a hablar desde el 95 con Cerillo, pero no fue hasta los siguientes gobiernos que trabajaron en torno a poder privatizar y lograr reformas estructurales para poder concesionar el territorio a las grandes empresas. Y esta ha sido la visión histórica de Estados Unidos por apoderarse de esta región geoestratégica para la economía global de este capitalismo voraz. Queremos dejar claro que este proyecto, en conjunto con esta declaración que ahora han hecho, que se une a la vía férrea del Tren Maya, quieren concretar esta línea mercantil de los grandes capitales transnacionales, principalmente norteamericanos y asiáticos, para poder continuar con el saqueo de los bienes naturales y comunes de los pueblos indígenas que habitan la región del sureste mexicano. Como organizaciones, pueblos, comunidades y esfuerzos organizativos que están sucediendo en la región, hacemos un llamado a todas las redes de apoyo, a los diferentes concejales, delegados y simpatizantes con el Congreso Nacional Indígena, el Consejo Indígena de Gobierno, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a sumarse a la campaña global El Istmo es Nuestro, la cual próximamente estará surcando las redes sociales y los medios libres de comunicación para poder informar sobre los agravios que este proyecto traería a la región y al país,
así como la propuesta de construir un programa de desarrollo integral y sustentable para los pueblos del Istmo de Tehuantepec, desde los pueblos del Istmo de Tehuantepec. Y pues quiero saludar a los hermanos zapatistas que pues continúan enseñándonos, ¿no?, y dando el ejemplo de estos procesos de organización autónoma que tanto nos han dado pues las ganas de poder construir autonomía desde estos contextos de guerra y exterminio que tienen los pueblos. Y pues muchas gracias, compañeros y compañeras. Bueno. Compañeras y compañeros, vamos a terminar nuestra actividad de esta mañana invitando a todos y todas a que continuemos con las jornadas de solidaridad, de apoyo, nuestros tiempos de forma, en las aulas, en las calles, haciendo semáforos informativos, volanteo, para seguirle diciendo a las personas lo que está pasando en territorio zapatista. Ya no sé qué. Y bueno, para finalizar les vamos a pedir a todos que se acerquen un poco más y preparen sus aviones y vamos a repetir la consigna, Chiapas no es cuartel, fue el ejército de él, y vamos a lanzar la Fuerza Aérea Zapatista hacia el Palacio Nacional. Se lo trae Arge, como que se baja la bocina, ¿no? Y pacífica a todas las bases de apoyo que han ido a los metemes y a los campamentos que han invadido sus territorios y que han estado hostigándolos desde antes de 1994, que se reconocieron después del levantamiento armado. Y vamos a reivindicar esta acción política, creativa. Ya tenemos listo nuestro avión. Pues recordarle al país que los zapatistas, que las zapatistas no están ni estarán solos. Nosotros estamos con ellos, nosotros pensamos todo el tiempo en nuestros compañeros zapatistas y en los pueblos del Congreso Nacional Indígena. Entonces preparemos nuestros aviones y comenzamos. ¡Chiapas, Chiapas, fue fuerte! ¡Fue el ejército de él! ¡Chiapas, Chiapas, no es cuartel! ¡Fue el ejército de él! ¡Chiapas,
Compañeros, compañeras, no podemos irnos de acá sin antes mandar un mensaje solidario a los compañeros y compañeras del Cumplimiento Tomí, que el día de ayer fueron desplazados y desalojados de su casa, de su vivienda. En este gobierno de la Cuarta Transformación, que dice que ya no existe el neoliberalismo, pero implementa proyectos neoliberales. En este gobierno de la Cuarta Transformación, que dice que los militares regresan a los cuarteles, pero crea una Guardia Nacional Militar. También el gobierno de la Cuarta Transformación, pero en la Ciudad de México, dice que ya no existe cuerpo de ganaderos, pero ayer los utilizó para desalojar a nuestros compañeros y compañeras. Los de acá les mandamos un abrazo solidario y les decimos que estamos con ellos y con ellos. Muchas gracias a todos, que tengan buen día. A todos esos periodistas solidarios que nunca nos han dejado solos, queremos hacerles sentir que están presentes. Javier Valdés y todos estos periodistas que han muerto con tanta dignidad, que han sido asesinados, queremos decirles que siguen presentes en nuestros corazones, que siguen presentes en nuestras luchas, que están aquí con nosotros. Gracias. Vamos a cerrar este acto cantando el himno zapatista. Ya se mira el horizonte combatiente zapatista, el camino marcará a los que vienen. Vamos adelante para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Hombres, niños y mujeres, el esfuerzo siempre haremos, campesinos, los obreros, todos juntos con el pueblo. Vamos, vamos, vamos adelante para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Nuestro pueblo
dice ya, acabar la explotación. Nuestra historia dice ya, lucha de liberación. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante. Porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Ejemplares hay que ser y seguir nuestra consigna. Que vivamos por la patria o morir por la libertad. Vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha grande, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha grande, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. ¿Ya tiene mucho que llegaron? Sí, desde las 7 ya estábamos aquí. Ajá, sí.